Este programa se origina desde Jocotenango, Zacatepeques. Quiero invitarlos para que me acompañen a hacer un recorrido a través de este municipio. Conoceremos su historia, su gente, sus tradiciones y todo lo que tiene que ver con la Cuaresma y la Semana Santa. Los invito entonces a que me acompañen. Vamos a hacer este pequeño recorrido y les recuerdo que somos Maxivisión y su programa Dios es Amor. Bienvenidos. Un lugar llamado Jocotenango. Su etimología se deriva de Xocot, Jocote, y Tenango, lugar de jocotes, o donde abundan los jocotes. El municipio fue fundado por los sobrevivientes indígenas de la capital de Santiago en su segundo asentamiento oficial, destruida la noche del 10 y 11 de septiembre de 1545 por fuertes sismos, unidos a una correntada de agua que bajó del volcán de agua. Entre sus atractivos, Jocotenango cuenta también con monumentos históricos como lo son una amplia plaza mayor, más conocida como La Plazuela, donde puede admirarse una fuente de mampostería y piedra labrada estilo barroco de singular belleza y única en su trazo. Esta fue puesta al servicio público el 30 de junio de 1733. También se puede admirar el templo de Nuestra Señora de la Asunción, que data desde 1620, cuya fachada es estilo barroco y luce adosada al muro por columnas salomónicas. En sus hornacinas se aprecian las esculturas de estuco de San Pedro, San Pablo, San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán, y en la parte superior la imagen de Nuestra Señora de la Asunción y a sus lados dos arcángeles. Frente al templo también se puede apreciar una bella cruz tallada en piedra. En sus brazos presenta la siguiente inscripción: JHSAM 1571. Esta fecha posiblemente corresponde al año en que se pone al servicio de la feligresía la Iglesia Católica. Es importante mencionar que a este municipio durante el periodo se le conoció como Asunción Jocotenango, por haber sido puesto bajo la advocación de la Virgen de la Asunción. Otro dato sumamente importante es que sus pilas y fuentes eran abastecidas por el agua del nacimiento llamado Pamputic, y las cajas de agua o alcantarillas acumulaban el agua para luego distribuirlas por tubos de arcilla hasta las pilas en mención. Cabe mencionar la pila del Chiquero, que era una pila donde pernoctaban los viajeros que llevaban el ganado menor hasta el mercado de la antigua Guatemala. Es por esta razón que toma este nombre tan pintoresco. Esta pila puede encontrarse en lo que hoy es un centro comercial del municipio. La calle de las Tapias es una calle principal y antañona que conduce hacia las colonias aledañas de Jocotenango. Como en toda región de Guatemala, no pueden faltar sus artesanías de barro, madera, jade, tejidos típicos, cuero y una extensa variedad que produce cada artesano. En las plazas es típico encontrar exposiciones y ventas de diferentes artículos, como los que pudimos encontrar en este municipio lleno de historia y tradición. Pero hay algo tan tradicional y que cada visitante se ve prácticamente comprometido a comprar y saborear, son esas dulces tentaciones como lo son los dulces típicos. Estos se pueden encontrar en las plazuelas de todos los rincones de Guatemala, especialmente cuando se lleva a cabo actividades especiales como las fiestas patronales, procesiones y velaciones. Así es Guatemala, así es Jocotenango, lleno de historia y tradición. Cada lugarcito de Guatemala tiene una historia que contar, y es el caso de Jocotenango, Zacatepeques, quien tiene una historia tan rica y una tradición que, bueno, hoy nos contará
la encargada del Departamento Municipal de Planificación, Amarilis Ordóñez, y ella nos contará en relación a las taujías, las cajas de agua y todo esto que enriquece la historia de acá, de este municipio de Jocotenango. Bienvenida. Gracias, claro que sí. En esta oportunidad, pues como pueden observar, está puesta en valor el proyecto del sistema de agua potable Calle Real de Jocotenango, que son los restos de taujías que se encontraron al momento de desarrollar el proyecto de drenaje pluvial en la zona 2. Específicamente se encuentra frente a la gasolinera Puma, para que todos se ubiquen, ¿verdad? Actualmente se encuentra la toma de agua que se ha puesto, digamos, en exposición, y como parte de la historia, pues acá en la municipalidad están expuestas las piezas que forman parte de las taujías. Pues esta infraestructura hidráulica de conducción se encuentra aún enterrada, en muchas de ellas data desde el año de 230. Uno de los principales nacimientos de agua lo era Pambutic. Estos nacimientos conducían y distribuían el vital líquido a través de acueductos mismos que contenían infraestructura que permitía el uso y consumo de los mismos. Pues toda la población pues hacía uso de todas estas tomas de agua. Ahora únicamente nos quedan, digamos, las ubicaciones de las pilas públicas donde se abastecían, digamos, toda la red venía y conducía y se abastecían desde las pilas públicas. Entonces, esta es la exposición que tenemos aquí en la municipalidad, que pueden venir a visitarlas y enterarse de toda la historia del acueducto, ¿verdad? Todavía nos queda un recuerdo en la calle Real de Jocotenango, y podemos observar que hay una toma de agua o una caja de agua o una alcantarilla, como también se le llama, y me gustaría saber si esta alcantarilla surtía las pilas del municipio. Sí, esta surtían, era toda una red que en el cuadro que tenemos nosotros acá de puesta en valor se expresan los puntos donde conducían y estaban las tomas de agua. Entonces, las taujías son parte de la infraestructura hidráulica que conducía toda esta agua hacia los diferentes puntos. Actualmente tenemos en exposición y puesta también en resguardo, a través de, se realizó la restauración que indicó el Consejo Nacional para la Protección de la Antigua, y está ornamentada actualmente, y para que todo el mundo pues conozca, este es una caja de agua que está expuesta en el sector de la zona 2. Agradecemos a la señorita Ordóñez esa peculiar forma de informarnos a través de esto que es parte de la cultura de Jocotenango y por supuesto orgullo de todos los jocotecos. Coprose. Construcción de proyectos y servicios, diseños, planificación, construcción y supervisión, elaboración e impresión de planos, medición de terrenos. Coprose, al pie de la tradición, la mejor calidad y el mejor servicio. Segunda calle Poniente número 24 en la Antigua Guatemala. Teléfonos 7832-5323 y 52-28-5208. Coprose. En Forja HL Antigua trabajamos con fe y esperanza para Guatemala. Elaboramos trabajos en genuino arte antigüeño, en hierro forjado, todo elaborado a través de las manos de artesanos netamente antigüeños. Portones, puertas, barandas,
balcones y todo tipo de lámpara, así como elementos decorativos para toda ocasión. Forja HL Antigua, a sus servicios. Librería Comercial Antigüeña le ofrece una variedad en útiles escolares y de oficina, manualidades, duropor en todos los calibres, moñas para bodas, carpetas para mesa y mucho más. Le atendemos amablemente en el interior del Mercado Municipal de la Antigua Guatemala, local 1-23, teléfono 7832-2127. Llámenos, será un gusto atenderle. Contamos con los mejores precios. Pensamos en su economía. Librería Comercial La Antigüeña, apoyando nuestras tradiciones. Tienda San Antonio, la de Don Chepe Armas. Le ofrecen Cuaresma y Semana Santa. Añilinas de todos los colores. Moldes en diferentes estilos y tamaños, de madera y cartón. Linternas, lanzas, incensarios, túnicas negras y moradas, guantes negros y blancos. Estamos ubicados en la séptima avenida norte número 92A, teléfono 7832-0446. Tienda San Antonio, la de Don Chepe Armas. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte, y la muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Vive la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Municipalidad de Jocotenango, trabajando para usted. Clínica San Nicolás, ahora en la Antigua Guatemala. Tomografía helicoidal multicorte por médicos radiólogos especializados y equipo moderno para mejor confiabilidad. Además, rayos X digital, densitometría ósea, mamografía digital y ultrasonido 3 y 4D. Imágenes diagnósticas a precios de la capital. Clínica San Nicolás, Avenida El Desengaño número 12 en la Antigua Guatemala. Teléfono 7832-6421. Clínica San Nicolás, donde se encuentra la clínica pediátrica de la doctora Rosario Armas de Ortiz. ¡Los esperamos!